Nagano es una ciudad de Japón situada en la intersección de los ríos Chikuma y Sai, en la isla de Honshu, sobre un área de 834 kilómetros cuadrados más población de 372.342 habitantes en total según censo 2018 y altura media de 350 metros sobre el mar. Nagano fue fundada el 1 de abril de 1897 como un poblado alrededor del templo budista Senkō-ji, en una zona montañosa que otorga a la ciudad un clima de frío templado con lluvias todo el año y temperaturas promedios anuales de 10 grados centígrados. Nagano basa su economía en servicios privados, agricultura, comercio informal y el turismo, que se vio incrementado desde 1998, cuando la ciudad fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, recibiendo en 2018 un millón de turistas. El punto turístico más visitado en Nagano es el templo budista Senkō-ji, que es el más grande de todo el oeste de Japón, siendo erigido alrededor del siglo VIII y albergando magníficos detalles y una estatua de Buda que data del año 552. El templo Senkō-ji permite conocer la tradición espiritual y cultural de Japón, así como acceder a un museo de figuras religiosas ancestrales, y contiguo a este puede visitarse una galería de arte que expone pinturas tradicionales de Nagano. Merece visitarse en Nagano el santuario Togakushi, que es un complejo de 5 santuarios sintoístas dispersos, pero conectados por caminos en el bosque, al pie del monte Togakushi y dentro del Parque Nacional Yoshinetsu Kogen. Los santuarios Togakushi se localizan en 3 áreas nombradas como Santuario Inferior, Santuario Medio, donde hay una zona llena de restaurantes y tiendas, y Santuario Superior, con una separación entre cada área de unos 2 kilómetros de caminos. Destaca en Nagano el Museo del Folclor de Togakushi, que se divide en 2 edificios separados, donde uno está dedicado a la vida de las personas durante el periodo Edo, y el otro al mundo ninja, con objetos originales y armas de este arte marcial. Nagano alberga además el castillo Matsushiro, que datando de 1580 fue al final del periodo Edo el hogar del clan Sanada y hogar de legendarios samuráis, siendo hoy un sitio histórico nacional registrado por el gobierno japonés. Una visita infaltable en Nagano es su zoológico, que sobre un terreno de 15 hectáreas en las laderas del monte Chaozuyama alberga 78 especies y más de 700 animales, incluidos lindos pandas menores y los ceraos japoneses. Debe verse en Nagano Kawana Kajima, que fue sede del ejército imperial Takeda, y hoy es un parque lleno de vegetación, con 12.000 metros cuadrados de colinas artificiales cubiertas de hierba, un arroyo y un clásico senador japonés con techo de paja. Por su arquitectura histórica, su entorno natural y su agradable clima, la ciudad de Nagano es un destino que merece conocerse en Japón. Si te ha gustado el video, por favor, da pulgar arriba.
Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción. Ah, y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemist. Este contenido te va a encantar. Los links estarán en la descripción. Te ha hablado Crónica de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche.